Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telemundo Primera Edición. Fíjese que dos oficiales de la policía de Austin metieron las manos en la candela, literalmente hablando, míralo ahí, para poder rescatar a un hombre del interior de un vehículo que estaba ardiendo en llamas. Mire esto, por favor. Ambos oficiales llegaron a la escena primero que los bomberos y rápidamente rompieron las ventanas de la camioneta para poder abrir la puerta. Míralo ahí cómo rompen la ventana, abren la puerta y logran rescatar al hombre que estaba atrapado en su interior antes de que el vehículo fuera consumido totalmente por las llamas. De acuerdo al reporte, el conductor sufrió un trastorno médico justo cuando se aprestaba a estacionarse, y al tener el pie en el acelerador, las llantas comenzaron a girar en seco, provocando el fuego. Mire cómo saca a ese pobre hombre, señor mío, pero mírelo ahí. El conductor fue transportado al hospital en condición crítica debido a que inhaló mucho humo. Ojalá que sobreviva. Y la madre naturaleza, ¿se acuerda de lo que dije hace unos minutos atrás? Bueno, no tuvo compasión con el norte de Texas. Mira eso, mira lo que le mandó. Un tornado. ¿Y qué tornado? Mire cómo se va formando. Ese tornado en el norte de Texas, ubicado en esa misma área. Mire cómo atraviesa, como si fuera una cuchilla, esta vía. Y alguien está tomando el video, ¿eh? Qué bárbaro. Estas imágenes, como puede ver del tornado, muestran cómo el tornado va ganando fuerza y aumentando de tamaño a medida que atraviesa esta vía en el condado de Hansford, al norte de Texas. Afortunadamente, el tornado se desvaneció antes de que pudiera causar daños de consideración. Pero óigame, ¿qué clase de susto se habrá llevado? Mi respeto, no le tembló el pulso, ¿eh? Siguió grabando todo el tiempo, incluso con el tornado, le iban para arriba el tornado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué irresponsable! Es momento de hacer una escala técnica, pero ya regresa Gabriela Ceballos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. No se lo pierdas.